Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir ataques de Zucas aquí en los Warship. Así que bien, vamos a arrancar. Primer rival me ha salido con 6 alas de máquinas y un diseño que tiene todo amontonado, ¿ok? Así que bien, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Las Zucas la voy a meter en ese pequeño hueco que me han dejado entre estas dos alas. No hay otro lugar más para colocarlas. Bien, primer bengala hacia adelante. Meto una lancha de matones porque son los primeros que van a ir pillando daño. Así que prefiero llevarlas detrás de los matones. Llegamos aquí. Y bengala final. Y bueno, de aquí es bengala a la primera sala de máquina. Aquí no se puede marcar, eso es lo malo. Bengala a la siguiente sala de máquina. Y bueno, ya la tercera yo creo que sería imposible. Bueno, ya no, la tercera ya no le puede pegar. Bueno, al menos rompimos. El rival se ha retirado. Vamos a ver qué tal ha atacado mi rival. Bueno, se terminó retirando. Aquí, digamos, en rango 21 aparecen rivales que son muy crack, que son muy complicados, que te revientan todo el diseño. O sea, tienen la tropa al máximo y te revientan por completo. Y hay jugadores que tienen el diseño o su defensa también al máximo nivel. O sea, a veces te empareja con un jugador que está al máximo completamente y a veces te empareja con un jugador que tal vez no está al máximo, pero igual, tiene la tropa maxeada y aunque tenga menos alas de máquinas, igual te revienta, ¿ok? Eso no, que tenga una sala de máquinas menor no significa que vamos a ganar seguros. Lo mismo igual podemos perder. Como pueden ver aquí otra vez, este jugador tiene 6 alas de máquinas, no significa que yo vaya a ganar seguro. Lo mismo, él me puede reventar toda la base completa y termino perdiendo igual, aunque yo le revienten dos alas de máquina con azúcar, ¿no? Es un poco arriesgado, pero bueno. Como pueden ver aquí tiene gancho, así que yo creo que aquí estaría bueno para meterle con tanques y granaderos, pero bueno, la idea era compartir con Zucas, así que no, vamos a solamente atacar con Zucas, ¿ok? Me voy a colocar bajo este lanzacohetes, a ver ahí si hay un hueco. Sí. Ahí. Y las congelaciones, a ver. Bueno, vamos a arrancar. Metemos Zucas, matones y cavamos. Vamos con la primer bengala. Vamos tapando con humo. Y vamos bajo el lanzacohetes. Los matones van primero, así que se van comiendo casi todas las minas. Y bueno, con azúcar llegan. Y la primer bengala. Al menos una sala de máquina. Bueno, al menos una sala de máquina, ¿eh? Y bueno, ahí hacemos un poco más de daño. Y nada más, me retiro. Vamos a ver qué tal está atacando mi rival. Como les digo, puede ser que igual me reviente todo el diseño. Bueno, no ha podido. O sea, con la parte derecha ha bastado para reventarle toda la tropa. Así que, bueno, bastante bien. Bueno, se retira. A mí me faltaría lo que es los amplificadores.
O sea, los amplificadores de daño, la verdad que hacen muchísima falta en este rango. Hay jugadores que me han atacado y me han barrido, o sea, me han atacado y me han barrido completamente las 7 salas, me han roto toda la defensa, porque tenían su tropa al máximo, ¿sí? A veces cuando te topas con esos jugadores no te defendés ni a palo. Entonces me faltaría lo que es amplificadores de daño, porque esos lanzacohetes son de muy bajo nivel, o sea, no hacen nada de daño. Entonces con el amplificador, uno de un lado y de la parte izquierda uno y a la derecha el otro, la verdad que ahí me vendría un poco mejor. Me hace falta eso. Bien, vamos a seguir. Bien, siguiente diseño. Como pueden ver, me he topado con otro jugador que tiene 6 alas de máquinas. No tiene el buque completo, así que bien, vamos a arrancar aquí. Bien. Primer ataque. Vamos. Kaban va primero para sacrificarlo primero. Lo importante es que las Zucas, ninguna de las Zucas se muera. Los matones son para sacrificar y Kaban también, ¿no? Bien, vamos de aquí. Perfecto, dos disparos de Zuka, revientan todo y bueno, ahí también hacen un poquito más de daño, lo que viene genial. Ahora, con la mitad de lanchas que me quedan, vamos por otra sala de máquina. Vamos para el fondo. Cuidado con el lanzacohetes que está al fondo, puede disparar. Cuidado que ya va a empezar a disparar. Y me voy a colocar bajo el lanzacohetes. De ahí vamos a tener una buena posición para disparar a la sala de máquina. Y ya con esto terminamos el ataque. No tengo más energía. Listo, aquí se termina el ataque. Bueno, las Zucas van a hacer un poco más de daño ahí. Las que queden vivas. Y listo, se termina esto. Vamos, disparo ahí la energía que me queda. Y listo, no se puede hacer mucho daño. Bien, vamos a ver qué tal le dio a mi rival, si ha atacado o no ha atacado. Bueno, dispara artillería y bombardero. Se ha quitado los lanzacohetes, se ha quitado prototipo. Y empieza el ataque. Bueno, ha intentado barrer todo y bueno, no ha podido con el diseño. Bien, vamos a seguir compartiendo. No sé cuántos ataques vamos, creo que vamos 3. Seguimos con Zucas. Tengo que mejorar muchísimo lo que es las habilidades para atacar con Zucas. Tengo que tener los bicharracos, tengo que tener bengala al máximo, humo al máximo. Me falta la Sargento Briggs, o sea, me faltan muchas cosas para poder hacer un buen ataque de Zucas. Bien, aquí como pueden ver tenemos un rival con 7 salas de máquinas. Y como pueden ver ya tiene el amplificador de daño, esto es brutal. O sea, este es un jugador, como pueden ver, de alto nivel, okay? Está mucho más adelantado que yo. Así que bien, vamos a intentar hacer el Zucas metiéndolas por aquí abajo. Y vamos a hacer lo que se pueda. Bueno, los matones los vamos a llevar primero porque hay muchas minas ahí que tienen que romper. Vamos a llevar 2 lanchas de matones, ¿ok? Porque esto va a estar terrible. A ver. Vamos a arrancar. Me voy a meter por la parte izquierda y ahí hacemos camino hasta el fondo. Aunque sea una o dos alas de máquina, vamos a voltear. Eso seguro. Bien, primera bengala hacia la mina aturdidora.
Ahora vamos un poco más adelante. La idea es que los matones se vayan primero para que se vayan comiendo las minas y las ucas pasen tranquilas, ¿no? Esa es la idea. Esperamos que salga todo bien. Últimas dos bengalas de humo. La energía que me queda es para congelar ahí. Vamos, bengala a una sala de máquina. Al menos vamos a quitar una en este ataque. Bueno, ahí como pueden ver, me quito... Al menos hemos roto una sala de máquina, pero como pueden ver, mi rival ha roto dos. ¿Sí? Mi rival ha roto dos salas de máquina, así que me ha ganado porque ha destruido una sala más que yo, así que... Vamos a ver que todavía sigue en el ataque. A ver... Ah, bien, se ha retirado, se ha retirado. Bien, vamos un ataque más. Con este llegan 4. Vamos a compartir 5 ataques de Zucas. Y como les dije, también voy a compartir lo que es el árbol tecnológico, porque algunos amigos tenían curiosidad y quería que los muestre. Ahora lo muestro. Vamos, último ataque de Zucas. Y... último ataque de Zucas y les muestro el árbol tecnológico, ¿no? Bien, como pueden ver, otro rival con 6 alas de máquinas. O sea, el emparejamiento está muy mal. Tendría que aparecerme solamente jugadores con 7 alas de máquinas, pero bueno. Vamos a ver dónde metemos a las Zucas aquí. Bueno, vamos a arrancar. Matones, Caban y Zucas por detrás. Vamos a apuntar a la sala de máquina. Vamos a congelar todo lo que se pueda. Apuntamos a la otra sala de máquina. Perfecto, lo han reventado. Y bueno, ahora las Zucas, como pueden ver, van a hacer un poquito más de daño. Quitamos esto. Y listo, me retiro. Hacemos un poco de daño por las dudas, ¿ok? Por las dudas. Y nada, me retiro. Vamos a ver qué tal le va a mi enemigo, a ver si me... a mi rival, si me logra destrozar todo el diseño o no, ¿ok? El rival es un chino, como pueden ver, va a atacar y me ha quitado lo que es el cañón destructivo. Ah, se ha retirado. Bueno, se ha retirado. Bueno, vamos a compartir el último, ¿ok? El último. Uno más. De Zucas. Y le muestro el árbol. Vamos. Otro rival, como pueden ver, tiene un montón de lanzacohetes. Una barbaridad de lanzacohetes. Bueno, casi todas las defensas al máximo. O sea, mi defensa también está malísima. Mi defensa está de muy bajo nivel. Pero ya pronto lo estaré mejorando todo. Bueno. Me voy quitando un poco las minas de ahí. Matones. Zucas y Caban. Caban lo largamos al último porque corre muy rápido. Aquí arrancamos. Un montón de Zucas se me quedaron atrás. Un montón de Zucas se me quedaron atrás. Vamos ahí a ver si se apresuran las Zucas que quedaron con vida. Dale ahí. Vamos a ver si me puedo quitar una sala de máquinas más. Y justo, justo a tiempo.
Ese lanzacohetes ya está al máximo, ¿ok? Ese lanzacohetes ya está al máximo. Bueno, le voy a mostrar el árbol tecnológico. Y bueno, estos son los primeros ataques de Zuka que estamos empezando aquí en los Warship. Como les digo, ahora le muestro el árbol. Vamos al árbol. Como pueden ver, tengo cañonera, lanchas al máximo, artillería también. Como pueden ver, mortero. En esta cuenta, el mortero, lanzallamas, torreta, me falta maxear. Me falta, es difícil conseguir las fichas, porque todavía me sale el error y no me cargan los cofres y no puedo juntar recursos para seguir avanzando. La verdad que últimamente me estoy trabando aquí porque los cofres no se me cargan ninguno. Demora más de 10 horas en cargarme un cofre, o sea, sigue el error todavía. Las UCAS las tengo al máximo. Bengala casi al máximo, me falta un nivel más. Como pueden ver, los matones están de muy bajo nivel porque no los utilizo casi nunca. Fusileros tampoco, no los utilizo, así que no voy a gastar recursos en tropa que no voy a utilizar. Los cañones boom, tengo que maxearlos cuanto antes, pero me faltan recursos. Los tanques, como pueden ver, ya los tengo maxeados. Acaban, lo utilizo de vez en cuando, pero no voy a gastar recursos en Kaban tampoco porque lo utilizo muy poco. Luego por aquí tenemos salud de estructuras, me falta un poco más para llegar a maxearlo. El lanzacohetes lo voy a dejar aquí en nivel 8, por el momento lo voy a dejar aquí. Una vez que ya maxé lo más importante, voy a empezar a mejorar los edificios que falten, ¿no? Porque una vez que llegamos a tope, hay que gastar los recursos que vamos ganando en lo que quede. Es así. Así que bueno, el lanzacohetes lo vamos a dejar para el último porque es un millón de fichas, más de un millón de fichas, lo cual es imposible de juntar rápido. Los médicos, pronto los voy a mejorar. Granaderos, me falta un nivel más, ya los tengo al máximo en esta cuenta. Conmocionador, ya está al máximo, es una defensa muy importante. La Sargento Briggs, esta la verdad que me está haciendo muchísima falta para el ataque con Zucas, así que pronto la estaré desbloqueando, la verdad que me hace falta. Igual que los bicharracos me están haciendo muchísima falta ahora que ataco con Zucas. Pero bueno, ya también pronto lo estaré desbloqueando. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Como pueden ver, daño de tropas al máximo. Por aquí, energía de cañonera también ya está al máximo. Crioñeras, las desbloqueé, pero las utilizo muy poco. Primero las utilizaba en los primeros ataques, pero después, ya ahora, la verdad que es difícil encontrar un diseño para reventar con crioñeras. O sea, aparecen rivales con defensas con amplificador de daño de nivel 3, y aunque tengas crioñeras con zucas por detrás, te revientan. O sea, esos láser con amplificador de daño te rompen el culo ahí, así que la verdad que es muy complicado. Luego pasamos aquí. Aquí tenemos los 4 lanzacohetes. Por aquí tenemos salud de estructura, pero no lo desbloqueo todavía. Por aquí tenemos daño de estructuras, ya está al máximo. Aquí vuelve a repetir lo que es energía de cañonera, ya también ya está casi al máximo. Bueno, por aquí los prototipos que he desbloqueado al último. Por aquí me falta mejorar lo que es salud de tropas. Tenemos que mejorar sí o sí las dos posibilidades que tenemos de subirle la salud a las tropas y atacamos recién con bullet. Una vez que mejore estas dos al máximo, empezamos a atacar con bullet y full tanques. Va a estar increíble, porque bullet ahora tiene muy poca salud, pero una vez que subamos 50% aquí y 50% del otro, bullet va a tener el doble de salud. O sea, va a tener unos 80.000, 70.000 de salud, y la verdad que va a ser increíble. Bien, aquí está lo que quiero desbloquear. Uy, madre mía, miren este error. Este error del juego. Me saca del juego. Les había comentado antes que el juego me saca a veces en plena... Es peor cuando me saca en pleno ataque, me saca el juego. No sé por qué, pero a veces pasa, ¿no? Y a veces te saca porque algunos jugadores van a anclar un mensaje y te saca. Pero en este caso, como pueden ver, nadie ancló un mensaje. Nadie. El mensaje que está anclado arriba tiene un día. Ahora nadie ancló un mensaje, así que la verdad que me sacó igual del juego. Bien, vamos a ver esto. Sí, estamos aquí. Tenemos amplificador de daño por 3 y vamos a colocar 2. Esto la verdad que me hace muchísima falta para que mis lanzacohetes hagan muchísimo más daño. Los cañones, boom, disparen más fuerte. En fin, toda la defensa tiene que hacer más daño. Y luego arriba tenemos láser, el rayo láser nivel 3. Entonces, tenemos rayo láser.
más el amplificador de daño, eso va a liquidar a las Zucas, porque la mayoría me entra a atacar con combo de Mato Zucas. Entonces, con láser de nivel 3, más amplificador de daño, más las habilidades de daño de estructuras al máximo, o sea, esto va a ser terrible. Quiero colocar cuanto antes el amplificador de daño más el láser. Y bueno, ya acá son lo último, esto ya, este es el fin. Aquí termina lo que es el árbol tecnológico, lo que me falta desbloquear. Una vez que complete y coloque todos los prototipos defensivos, ya voy a volver para atrás y voy a empezar a maxear todo lo que falta. Pero bueno, hay que tener paciencia. Como les digo, los cofres me están fallando. Y hay que ser pacientes aquí. Y nada, amigos, lo vamos a dejar aquí. Bueno, espero que les hayan gustado los primeros ataques de Zucas que estamos haciendo aquí en los Warship. Cualquier problema, cualquier error que ustedes tengan, cualquier duda, me lo dejan en la parte de los comentarios. Ya saben, suscríbanse al canal para ver más contenido. Y nada, un saludo gigante para todos, un abrazo y nos vemos en el próximo video.